Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Julita? Bien, bien, gracias a Dios. Muy bien, me alegro. ¿Con calor o con frío? Con calor, bastante calor ahora. Calor el que está haciendo. Bueno, estos días atrás he estado así. Yo he pensado que iba a llover en la noche por el calor que ha hecho, pero por gusto. Bueno, por lo menos de este Sí, lado no ha jamás. llovido nada. No, ni aquí no ha llovido nada. Está Por desesperante. otro lado, sí dicen que ha llovido bastante anoche. Ah, de verdad. Sí, Híjole, aquí nosotros aguantando el gran calor que he estado haciendo. sí, Y en aquellos años, con aquellos tiempos, a estas eran alturas que grandes brisas que se sentían, ¿verdad? Ya esta era época que así bien sí, rico. ya desaparecieron los vientos de octubre, hoy ya no existe. Como Sí, dicen, ya a esa hora, solo 11 de existe la andaba uno. cabal, hoy solo existen en mi imaginación. Sí, Bueno, vamos a ver pues si van llegando los demás, que hoy les ha agarrado en la noche. Vamos a ver. Hoy nos toca ver este tema que es serie de relleno, que yo creo que ya de alguna manera ya lo tocamos nosotros en algún momento, ya medio si no mal recuerdo, ¿verdad? Que lo vimos en las primeras clases, por lo menos lo básico, lo más básico fue que vimos esto. Este es, bueno, Excel nos da la oportunidad de poder aplicar o trabajar con diferentes formas para poder aplicar lo que se conoce como una serie de relleno. Bueno, está la serie de relleno, está también ah, el relleno rápido y están otras opciones por ahí también que vamos a ver si medio las vemos, medio las tocamos. Eh, De las más sencillas es esta, la serie de relleno que nosotros quizás hemos trabajado y que estamos más familiarizados con eso. Después vamos a conocer otras y en el siguiente módulo, cuando estén con el siguiente módulo, van a ver ustedes otras más, que es la serie de relleno o relleno rápido, que se conoce también, donde pueden ustedes aplicar un autorrelleno, pero sin estar haciendo tanto. Sobre todo cuando ustedes tienen una base de datos y quieren ir cambiando o agregando o introduciendo información, lo pueden ir haciendo, pero eso lo van a ver en el otro módulo. Bueno, en lo que terminan también de llegar los demás, les voy a pasar el archivo que es con el que vamos a trabajar este día. Veamos. Ah, miren, estaba viendo que ya les dieron, dicen que ya tienen los certificados de ustedes, ¿verdad? Ya empezaron a llegar, pero no es que se los han dado, ¿verdad? O ya alguien de ustedes se los dieron. no, hasta ahorita solo el mensaje han mandado. Solo eso, ah, ok. Sí, Que yo creo que sí tienen que esperar, bueno, por lo menos ya los tienen, según lo que yo entendí, ya los tienen ahí ya se los enviaron de INSAFORP. Solo falta ujú. de terminar el módulo y para que se los puedan dar a ustedes. Eso es lo que yo he entendido. Ajá, sí, bien, porque hay que estar pendiente de completar la plataforma de aprendizaje. Ah, ok, sí, falta todavía eso. Bueno, que también estaba bien, no sé si en este grupo fue que habían puesto que habían tenido problemas de algunos que no les aparecía la nota actualizada. Algo así me pareció haber visto, pero no sé si fue aquí en este grupo. Ok, vaya, ya tenemos siete los que están conectados. Bueno, entonces, véanme por favor si ya les llegó el archivo. Y me confirman y si ya lo descargaron también. Buenas noches, sí, ya me cayó. Muchas gracias, Blanqui, muy amable. Sí, solo ya lo recibieron. Es que, según lo que le estaba diciendo, según lo que tengo entendido, sí ya lo recibieron. O sea, Inglés Corporativo ya lo recibió de parte de INSAFORP. Ahí ya solo falta que termine el módulo para que lo puedan entregar a ustedes. Por eso es que tienen que ir viendo de que se vayan actualizando con las notas y no dejar nada ahí atrasado para que se los puedan dar una vez se termine el módulo. Bueno, empecemos. Pues hoy vamos, como les decía, vamos a ver la serie de relleno, que es una de las formas como más básicas para implementar justo eso, para no estar llenando tanto. Creo yo que aquí todos ustedes ya de alguna manera se defienden con eso, ¿verdad? ¿Y por qué es uno de los temas que se ponen dentro de la currícula de este módulo? Porque fíjense, bueno, no sé a ustedes les ha pasado o han visto a alguien, pero a mí sí ya me ha pasado que de repente alguien quiere hacer un correlativo y lo hace manual. O sea, empieza a poner 1, 2, 3, 4, 5. O sea, lo va haciendo manual. Si no lo hacen así, he visto también que lo que hacen es ponerle fórmulas. O sea, sí es válido, pues se puede poner, pero si ya está la opción para que lo pueda hacer usted directamente, entonces ¿para qué se va a complicar la existencia? Bueno, vamos a empezar acá. Y aquí creo que nos vamos a recordar un poquito de lo que estuvimos ya en algún momento medio hemos visto. Y si ustedes también lo aplican, entonces mucho mejor. Vamos a aplicar en la primera hoja que tenemos aquí, que es para la primera columna, que es el día. Veamos. Si le ponemos, por ejemplo, acá el día, digamos que va a ser que, pongámosle 12 del 5 del 23. Eso sí le ponemos un día cualquiera. Cuando nosotros venimos a hacer esto y queremos hacer una serie de relleno, entonces solo venimos y copiamos. Y ahí nos aparece ya lo que es el día, el correlativo, que viene siendo similar a que nosotros vengamos acá, nos posicionemos y le pongamos, por ejemplo, número. Vamos a ver, número. Y lo que les mencionaba anteriormente. Hay algunos que sí, hay todavía personas que desconocen eso. Entonces aquí, por ejemplo, dicen, mire, hagan un correlativo del 1 al 10. Y empiezan a hacer esto. Sí, es válido. No hay problema. Y lo pueden hacer si solo son 10, pero imagínense que tengan que hacer 100 registros, no van a estar haciendo uno por uno, ¿verdad? Seleccionamos acá, hacemos la copia. En primer lugar, lo primerito que se va a ir es una copia. Es una copia de la primera celda que estamos teniendo ahí. Entonces acá lo único que vamos a hacer es, siempre y cuando veamos acá al final que tenemos este cuadrito, nos vamos a serie de relleno y ahí automáticamente se llena todo. En el caso del día, lo mismo. Comencé yo con el 12 de mayo del 23. Solo lo copié y ahí se fue. Fuera el mes, vamos a ver en el mes también. En el caso, pero eso sí, aquí entre paréntesis. El caso del mes, si ustedes recuerdan, para los que tenemos la versión en español del Office, podemos utilizar tanto en inglés como en español. Pero para los que lo tienen en inglés, solo pueden ponerlo en inglés. Y el de español tendrían que ponerlo o agregarlo. Que por cierto, ¿sí se acuerdan ustedes cómo hacer una serie de relleno personalizado? ¿Se acuerdan cómo agregarlo? Porque lo vamos a ver nuevamente. ¿Mandé? Que se iba por archivo, en archivo. Ok, ya pues sí, ¿verdad? Ya se acuerdan ustedes de por dónde, cuáles son los pasos. Ok, ahí estamos bien. Entonces aquí, por ejemplo, le vamos a poner mes, tanto formato corto como formato largo, cualquiera de los dos nos los va a tomar. Vamos de aquí, hacemos el llenado de esto, el relleno, y tenemos, llega de enero hasta diciembre, y después automáticamente vuelve nuevamente a repetirse y empezar desde enero. Ponemos el año, bueno, pongamos el año 2000, podemos poner acá el 2000, como es un dato de un valor numérico, entonces ahí lo hacemos. Y nos va a quedar así, ¿verdad? Acuérdense que al ser un dato numérico nos va a aplicar siempre la misma copia. Nos venimos acá, serie de relleno, y ahí hoy sí ya podemos hacerlo. Correlativo, ya hablamos también, ya vimos de eso. Podríamos empezar desde ¿qué? 25, por ejemplo. Y si de 25 queremos después copiarlo, también lo va a tomar ahí. Siempre la primera opción que va a tener es una copia. Es una copia de ese valor. Pero como todavía lo tenemos aquí seleccionado, entonces aprovechamos a venir a aplicarle serie de relleno y ahí se va todo. Y ahí, no importa, eso es lo que quiero que vean acá. No importa de dónde comencemos, de qué valor comencemos. Podemos comenzar desde el 1, podemos comenzar desde el 25, como desde el 100 o desde el 1000, cualquiera. ¿Ve? En este caso que es del año también. Para el caso de los números pares, debemos de tener acá dos celdas, ¿verdad? A las que le vamos a aplicar los valores. ¿Por qué? Porque necesitamos decirle, como decirle a Excel, mire, esto es lo que quiero que lleve. Este patrón es el que debe de mantenerse. Entonces, para eso, seleccionamos los dos valores, hacemos la copia y ahí se van con todos los números pares. Pero porque anteriormente ya le habíamos puesto ahí, cuál es como el patrón que es el que va a llevar. En este caso, ve ahí Excel automáticamente que empieza con 2, que después sigue con 4 y toma lo mismo. Lo mismo sería para los impares. Si le ponemos acá 1 y aquí le ponemos 3, seleccionamos estos dos valores y copiamos. Y me va a hacer una lista de solo números impares. Y así apenas llegue hasta ahí, ahí queda. Pero si yo sigo bajando con la copia, se sigue manteniendo también y haciéndome más. Vaya, creería que hasta aquí estamos bien. Pero si a este momento hay alguien que tenga alguna consulta, me dice. Yo tengo una consulta, Alicia. Buenas noches. Buenas noches, Alicia. Yo quiero hacer un relleno hasta la fila 2000, puedo hacer, pero sin que yo arrastrarla hasta esa fila. ¿Hay alguna fórmula o algún proceso? Sí, sí. De hecho ya lo vamos a ver. Pero sí, Alejandro, sí se puede hacer. Porque esa es otra cosa. Muy buena pregunta. Sí, estamos viendo acá de que son estos datos hasta aquí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando yo quiero tener algo mucho más amplio que eso? Justo lo que decía Alejandro. O sea, no vamos a ir a poner ahí a arrastrar y bueno, sino que ¿cómo lo hacemos? Ya lo vamos a ver cómo se aplica eso. Excelente pregunta. ¿Alguien más? Ya lo vamos a ver, Alejandro. ¿Alguien más que tenga algo que de esto no sepa de dónde sale? No, ¿verdad? Creería que todos estamos bien con eso. Ok, si estamos bien, entonces pasémonos a la siguiente hoja. En la siguiente hoja van a ver ustedes que tenemos una imagen. Esa es una imagen la que está ahí. Yo necesito que ustedes me hagan ese cuadro. Que me lo hagan porque la idea es de que implementemos nosotros lo que vamos adquiriendo, las habilidades que vamos adquiriendo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer ese cuadro? Vean que tienen los encabezados donde están valores, meses, fecha, múltiplo de 5, números pares y geométrica. Tal vez lo único que no me van a poder hacer es el último de geométrica. Pero por lo menos en el caso de los valores, posiblemente sí, los meses y los demás no tendrían ningún problema. Entonces necesito que veamos si me pueden ustedes hacer el cuadro como está, pero utilizando lógicamente una serie de relleno, ¿verdad? No es que van a ustedes a digitar uno por uno. Vale. Necesito que, por favor, intenten hacerlo y que cuando ya lo tengan hecho, me hagan la captura y me la manden, por favor, para ver cómo les ha quedado. La idea es que sea en el menos tiempo posible. No necesariamente tiene que llegar cabal hasta ese que tengo acá, por ejemplo, de diciembre y llega hasta diciembre. No puede dejarlo hasta enero, pero por lo menos que cumpla, ¿verdad? Todos el caso de este. Ahí quizás me pasé a una fila más, pero... O se pueden pasar más si ustedes quieren, no hay problema. Pero que lleve el patrón que se tiene en cada una de las columnas. Por lo menos hagan las que ustedes crean que no tienen problemas para aplicar. Y si tienen problemas para hacer captura, por lo menos pónganme ya, ¿verdad? Para saber que terminaron. Muy bien, ahí está el primero ya. Valores, vamos a ver 100, 115, 130, diciembre, noviembre, octubre, septiembre. Fecha 1, 16, 31. Ahí está, estamos bien. Ya está el primero que... Con la primera, no sé quién lo mandó. Ah, Alejandro, usted lo mandó, ¿verdad, Alejandro? Sí, les... Ok, gracias. Una consulta, no les han dicho, por ejemplo, aquí tengo a Ana Isabel, no sé si siempre se ha conectado así, solamente con un nombre, así como con los dos nombres, Ana Isabel. Es que le digo porque siempre veo que mandan el mensaje de que deben de estar con su nombre completo. Y es lo que les comentaba yo desde el principio, que para que no vayan a tener problemas, que traten de ponerse siempre todo su nombre, tal como está en el DUI. Porque es uno de los requisitos que se tienen para cuando se entrega el informe. Le digo para que no vayan a tener después ustedes algún tipo de inconveniencia. Ah, Adrián no tengo que ya. Bien, quiero ver cómo lo tiene Adrián. Tiene... 100, 115, de la diciembre, 9 de octubre. Ok, todos están menos la última, ¿verdad? Pero hay un problema. Va, ya me van a decir cómo lo fueron haciendo. Ahí estamos bien, Adrián. Van dos. ¿Cómo lo envío? No, haga la captura de pantalla y mándala al chat de WhatsApp. Vaya, una más y lo vamos a hacer. Así. Ahorita reviso, vamos a ver. Sí, quiero ver, ¿no? El último no. Se me olvidó ponerle los. Enero, febrero, marzo. Ah, solo que los meses me los dejó cabal en forma ascendente, o sea, de enero a diciembre. Ay, sí. Vaya, lo vamos a hacer aquí, no hay problema. Hagamos primero los valores, pero antes de hacerlo me gustaría saber, Alejandro, ¿puedo darle a usted el control para ver si usted nos dice cómo fue que lo aplicó? ¿Se ve? Vaya, ahí está ya, vea, ya debería de tener el control. Acá en valores lo único que hice fue, en la mayoría de columnas fue solamente colocar las primeras dos filas. Había visto que la diferencia de 15, entonces solamente hice eso. Y ahí eso lo copió, ¿verdad? Sí. Va, ok, perfecto. Dele ahí de una sola vez. Igual lo hizo con los meses. Sí, lo mismo con los meses, con la fecha. Ajá. En el múltiplo de 5 igual, solamente que como iba de 5 en 5, pues el primero 2, el número de pares, de los primeros 3, 50, 48 y 46. Okay. Ya luego arrastré. Ok, perfecto. Va, estamos bien. Gracias, Alejandro. Quiero ver, ¿quién más de los otros dos que me lo enviaron también hicieron lo mismo, me imagino, o alguien lo hizo diferente? Si alguien lo hizo diferente, me dice. Por ejemplo, a Adriana, no sé si lo hizo así o lo hizo diferente. No, así lo hice, así solo copié los dos primeros valores, los dos primeros textos y después ya se fue rellenando. Para que llevara el patrón. Ok, va, no hay problema. Ah, bueno, aunque fíjese que en el primero de valores, yo realmente me fui, hice el valor 10 y 115, después me fui a la pestaña inicio, grupo edición, y le apreté acá a donde rellenar. Ajá. Y después fui a serie. Y después solo puse elemento de 15. Ah, muy bien. Y ya me lo voy rellenando. Excelente, muy bien, Adriana. Ya hoy sí, ya. Excelente, ahí está muy bien. Va, esto es lo que hizo Adriana. Vale, tenemos el valor de 100 ahí. Está bien. Como ustedes lo hicieron, está bien, no hay ningún problema. De las otras formas que tenemos, o de las otras opciones que hay, es justo como lo hizo Adriana. Pero para esa forma tenemos nosotros que hacer esto. Bueno, primero tener el primer valor. Teniendo el primer valor ahí, seleccionamos todas las otras celdas. En la pestaña inicio del grupo edición, nos vamos a rellenar series. Y acá justo lo que dijo ella. Aquí le vamos a poner que era un incremento de ¿cuánto? De 15, del tipo lineal. Le damos a aceptar y ahí se va. ¿Ve? Esa podría ser una de las formas, o esa es otra de las formas de cómo poder aplicar una serie de relleno que ya ustedes hicieron la primera. Para los que no lo habían hecho, ahí está la otra. Vámonos con el de los... vamos a ver, me voy a pasar al otro y voy a dejar después meses. Múltiplos de 5. Múltiplos de 5, igual aquí solo le ponemos 5. Podemos hacerlo así o como ustedes lo hicieron, de tomar estos dos números. 5 y 10, tomamos los dos y ya arrastramos. Si nos vamos de la otra manera, vamos a ver. Seleccionamos, igual el primer valor debemos de tomarlo, ¿verdad? Entonces nos vamos a serie y le decimos que la tendencia de incremento va a ser, este de tendencia, ese es para otro, ese más que todo lo utilizan cuando, vamos a ver, en las funciones, funciones estadísticas, ahí es donde aplican este tipo de opción de tendencia. Que ya eso ya es un poco avanzado. Entonces nos vamos aquí a incremento de 5 y ahí está, viene siendo lo mismo también. En el caso de los números pares, aquí tenemos 50, 48, 46. Entonces aquí cambiamos, ¿verdad? Porque le ponemos primero 50 y después le damos 48. Seleccionamos estos dos valores y aquí hacemos una serie de rellenos, que es lo que nos está mostrando ahí. Ahora vamos para los otros. En el caso de los meses. Los meses, aquí sí, a ustedes lo habían hecho diciembre y lo que vamos a hacer es hacerlo al revés, ¿verdad? De enero a diciembre y eso, cambio de clima, el temblor. Vamos a ver, aquí le damos clic, seleccionamos y ahí vamos. Y aquí vamos viendo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta noviembre y llega a diciembre. Y antes de diciembre, aquí está noviembre. Vámonos con el de la fecha. Fecha que dice ahí que es 1 de enero del 2023. Ok. ¿Cómo aplicamos la fecha? También lo pueden hacer tal como ustedes lo habían dicho. Lo habían hecho algunos. De poner las dos fechas y después tomarlo. Si no, la otra. Seleccionamos todo esto. Rellenar. Series. Nos vamos en este caso a cronológica. Vean que el tipo va a ser cronológico. Y aquí le decimos que ponga, como la, si ustedes se fijan aquí la fecha van de 15 en 15. Entonces le ponemos un incremento de 15, le damos a aceptar y ahí está. 1 de enero, 16 de enero, 31 de enero y ahí se va de 15 en 15. Es la otra manera de cómo aplicar. Para el caso de la geométrica, esto lo hacemos de esta manera. Primero ponemos el 2. Y acá, como vemos que esto es como que fuera al cuadrado, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ahí se van todos los demás. Entonces, venimos nosotros, seleccionamos todo esto, vamos a hacerlo de una forma geométrica, nos vamos aquí a rellenar series, nos pasamos geométrica y le decimos que el incremento va a ser, en este caso, de 2, como que lo hiciéramos al cuadrado. Y ahí tenemos eso. Ya lo hace de esa manera, porque aquí como que ya el patrón a seguir, ya como que a veces así, en nomás verlo, costaría un poco definir, ¿verdad? ¿Cuál es el patrón que va a seguir? Pero ya viéndolo así desde la perspectiva que es, esto es una elevación al cuadrado que se va haciendo, entonces a usted le aplica eso y ya le tira eso. Es como que también ustedes dijera, bueno, lo vamos a elevar al cubo. Entonces ahí le pone que sería el cubo, o sea 3, y ahí le va a cambiar todos estos valores. Hasta aquí, pregunto, ¿se entiende esta parte? ¿O alguien se me quedó? Yo creo que ¿cómo se llama? Adriana aplicó justo lo que en el principio habíamos hecho. Creo que sí, ya lo habíamos visto también eso. Pero no sé si alguien se me quedó o todos vamos bien. Vamos a la parte que nos había preguntado Alejandro. ¿Qué pasa si yo quiero tener un correlativo del 1 a X número? Vale, pongo 1, coloco 1 acá. Entonces nos posicionamos acá, nos vamos al grupo siempre de ¿cómo se llama? De edición, rellenar, le vamos a decir series, y en este caso vamos a dejarlo siempre como lineal, le vamos a decir aquí, esto hay que tomar en cuenta, las columnas, tipo lineal, el incremento va a ser de 1 y el límite lo queremos dejar de ¿qué? De 300, y entonces eso lo va a llevar automáticamente. Aquí ya no estamos necesitando... seleccionar, ¿ve? Me voy al final, ahí está el 300. Eso era lo que consultaba, ¿verdad, Alejandro? ¿Algo así? ¿O no? Sí, sí, sí. Gracias. Ok. Y ahí no necesitamos seleccionar. Estamos en las dos opciones. Usted quiere delimitarlo por la selección nada más de las columnas, o perdón, de las filas o hasta dónde quiere llegar, entonces selecciona. Si no, entonces usted lo deja ahí solito. Solamente toma el primer valor. Eso sí, tiene que tomar el primer valor para después decirle que lo vaya haciendo el incremento hasta donde usted quiera hacerlo. Sin seleccionar más celdas, porque si seleccionan, entonces ahí ya define lo que quiere hacer. ¿Cómo? Perdón, me perdí. ¿En cuál, Carlita? ¿En esta última? Ajá, en esa. Ok, vamos a ver. Voy a eliminar esta. Es que vi que la geométrica, ajá, y vi que... Ajá, y lo hice yo también, va. Cabal, me dio... Ajá. Normal, pero okay. Esa ya no... Póngase posiciones en cualquier celda. Le da el número 1. En cualquier celda ahí. Lo voy a quitar a los bordes. Ok, ahí está. En cualquier celda, en la que sea. Viene y selecciona esa celda que tiene ese valor, ¿verdad? Rellenar, serie. Y aquí le vamos a decir que va a ser igual, lineal. Tiene que pasarse columnas, tiene que verlo en columnas, si no, pues lo va a hacer en filas. El incremento va a ser de 1 si así lo quiere, pero acá le va a agregar la otra opción que sería el límite, o sea, hasta dónde. Usted quiere llevarlo hasta 500, usted le da a aceptar acá y ahí le lleva, ¿verdad? Me voy hasta el final, ahí está el último valor que es de 500. Porque ahí sí usted le pone el límite hasta dónde. De esta otra manera, porque la primera es que usted pone el límite en la selección de celdas, ¿verdad? En no, solo hace la primera selección o se posiciona en la primera celda y a partir de ahí usted le dice, primero, de cuánto va a ser el incremento y hasta dónde va a llegar. Entonces ya él lo llena automáticamente. ¿Sí? Estamos, ¿verdad? Vale. Pasémonos a la siguiente. Ya con lo que acabamos de estar viendo y lo que acabamos de estar haciendo, entonces aquí quiero que veamos, por ejemplo, hacer este cuadro. Imagínense que ustedes van a hacer o necesitan hacer un cuadro de X cosa que quieran hacer, de X cálculo que quieran hacer, pero necesitan ver que les esté funcionando y que el resultado les dé como ustedes lo esperan, ¿verdad? Entonces quieren hacer una prueba antes de ir aplicando los datos como tal. Entonces viene usted y dice, bueno, producto va a ser X producto, pero yo voy a hacer acá un correlativo que lleve de producto 1 hasta producto 20, el ítem lo voy a llevar del 1 hasta 20, y en la cantidad, precio unitario y precio total, eso va a ser otra cosa. Entonces, primero, necesito que me hagan ustedes esto, justo esto que está acá, solo el ítem y el producto. Ahorita esas dos cosas nada más. Y me dicen los que vayan terminando. Por solamente esas dos columnas. Ítem y producto. Ya lo me van poniendo. Ya, sí, ya terminaron. Nadie todavía. Alejandro ya, vaya el primero. Creo que ya van dos. No, ya van dos. Nadie más lo ha terminado. Solo dos. Están solo haciendo las dos columnas, ¿verdad? De ítem y producto, nada más. Yo sí ya lo terminé. Ah, ok, Adriana, gracias. Vale, no sé los demás cómo están. Así. Sí, ahí estamos bien, exacto, así, eso es todo lo que hay que hacer, así como lo hizo Carlita, ahí yo creo que igual que Alejandro también ya lo había hecho. Va, es que es lo único que van a hacer, va, van a poner acá el ítem y aquí va a ser el producto, ¿verdad? Producto, ok, eso nada más, todavía aquí podemos venir y aplicarle esto, lo centramos, le damos negrita todavía y aquí ¿cuál va a ser? El primero es el 1, ok, ya tenemos uno ahí y después solo copiamos. Es una serie de relleno y ahí tenemos ya serie de relleno y tenemos el 20. Y después de cuál va a ser el siguiente, va a ser el producto, entonces solo vamos a poner producto 1 y después solo copiamos y ahí tenemos ya todo. Eso es todo lo que tienen que hacer. Vaya, ya tienen eso ahorita. Creería que sí, ya lo tienen. Ahora fíjense bien. Vamos a rellenar todos los demás datos, pero vamos a no poner la misma información, no la misma, sino que diferente. Acuérdense que esto dijimos que solo era como para probar, a ver si nos está funcionando lo que queremos hacer. Entonces, podríamos nosotros aquí llenar esto y solo ir cambiando, perdón, los valores. Aquí le voy a poner cantidad, el otro sería precio unitario y el otro sería precio total. Vale, ya lo tenemos esto ahí. Vale, como aquí ya no me interesa cuánto va a ser la cantidad ni el precio unitario, entonces voy a eliminar esto para que no nos moleste. O lo hacen ahí a la par como sea. Ok, tenemos esto ya hecho. Vamos a aplicar ¿cómo se llaman? Los formatos. Primero, precio unitario y precio total, ¿qué formato le vamos a aplicar? Contabilidad, ¿verdad? Entonces aplicamos contabilidad de una sola vez. Cantidad, como este va a ser un dato numérico, ahí va a ser cualquier número. No le vamos a poner ningún formato. Como cantidad y precio unitario va a cambiar, entonces hagamos la fórmula del precio total. Esa sí ya nos debería de quedar. Entonces le ponemos que esto va a ser igual a ¿qué? A cantidad por precio unitario, ¿verdad? Y acá solo arrastramos la fórmula, que haya, aunque no tengamos nada ahorita, pero esa es la que nos va a servir para poder aplicar. Me dicen si van ahí o se me quedaron. Dijo precio unitario. No le entendí. Ay, como supuestamente vamos a hacer el... validación del precio total. O sea, ahí hay que poner la fórmula. Tiene que poner la fórmula del precio total. La fórmula. Es la cantidad por precio unitario. Ah. Ahí no les va a aparecer nada. ¿Va? Si lo ponen con formato de contabilidad, va a quedar así, ¿ve? Con ese guión medio. Así le va a quedar. Si lo tienen con formato de contabilidad, si le ponen el formato de moneda, perdón, les va a aparecer cero, porque no tienen nada ahorita. Vale, ahora vámonos a cantidad. Vamos a empezar a poner X cantidad, pero para eso vamos a utilizar una función que nos permita a nosotros poder hacer eso. Entonces venimos nosotros y le ponemos acá igual aleatorio.entre y este me va a generar un valor aleatorio. Solo sáquenme de una duda, por favor. ¿Les había o no les había explicado antes esta función? Hola. Licenciado. Ya, ¿verdad? Va, entonces aquí vamos a poner el inferior lo vamos a usar acá en 20 y el superior lo vamos a poner en 80. Estos van a ser los datos que vamos a manejar entre 20 y 80, esos dos. Y entonces aquí ya solo vamos a copiar. ¿Ve? Copiamos. Y el precio unitario le vamos a poner que esto va a ser igual también aleatorio.entre. Le ponemos que el inferior, pongámosle que va a ser 10, coma, y va a ser 50. Cerramos la función y ahí tenemos. Y hoy miren, ya nos apareció el precio total. Y hoy ya solo copiamos para abajo y ahí está. Nos van a quedar diferentes datos a todos, ¿verdad? Porque como tenemos aleatorios, no va a ser igual. A todos va a ser diferente. Y eso siempre va a cambiar. Eso siempre, por lo mismo, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos que eso quede fijo, solo seleccionamos los valores que son los donde aplicamos los aleatorios, copiamos, menú contextual, pegado de valor, y ahí ya quedaron fijos. Y ahí ya tendríamos resuelto eso. Y al final acá solo venimos y le vamos a poner el autosuma que sería acá de esto. Y ahí tenemos ya, uy, la autosuma y ahí tenemos el valor total. Acuérdense, todos nos van a dar un valor diferente. ¿Cuál era el otro valor del precio unitario? Está en, no me acuerdo, pero creo que le puse entre 20 y 5, sí, no, 10 y 50. 10 y 50 pues. Ok. Sí, les dio a todos. Consulta, en el total es la cantidad por el precio unitario. Sí, eso es todo. Okay, sí. En la celda, columna C y D, ambas columnas utilizó la de aleatorio, aleatorio.entre. Sí. Okay, sí. El primero es de la cantidad, no me acuerdo cuánto fue que le, creo que le puse 20 y 80, si no me equivoco, por lo que medio veo en los números, creo que son 20 y 80 para la cantidad, y el precio unitario está entre, ¿cuánto les dije? Entre 10 y 50, y ahí lo pueden ustedes dejar que se esté cambiando, y si no, seleccionan, copian, pegan, pegado de valores y con eso tienen. ¿Cómo dijo que para poner? ¿Para qué? Es que le escucho entrecortado, no sé, no le alcancé a oír qué me dijo. ¿Para poner qué? Que no sean aleatorios, hizo como una fórmula. No es fórmula, solo selecciona. Selecciona los valores, copia, menú contextual y le pone pegado especial que sería valores. El segundo icono que está ahí donde dice 1, 2, 3. Y así solo pega valores, ya no pegaría la fórmula. Si le damos control V, pega todo, ¿verdad? Tal cual tiene usted de donde está copiando. Y eso incluye la fórmula si es que tiene. Pero en este caso solo copia valores, entonces deja lo demás fuera. ¿Ok? Vaya, a todos les dio, creo que nadie se ha quedado. Creería que nadie se ha quedado ahorita. Pero si hay alguien, díganme. Ya lo hice. Va, perfecto. Ok, vamos entonces, sigamos. Fíjense este otro cuadro. Este cuadro tiene acá, que es un cuadro de notas donde tenemos nota 1, 2, 3 y después hay un promedio. Después nota 1, 2, 3, otro promedio. 1, 2, 3, otro promedio y después el promedio final. Y aquí abajo tenemos unas celdas que están haciendo que hay que hacerle referencia para decirle de cuánto es la ponderación que va a llevar cada nota. Entonces, ahora, lo que yo quiero es que me armen este cuadro, aplicando todo lo que puedan, que me quede lo más parecido a lo que yo tengo acá. El color puede ser diferente, el que quieran ustedes, pero que quede más o menos así con los formatos que yo le he aplicado ahí. Y en la parte inferior debe de tener esto. ¿Cuántos registros? Con 10 registros que pongan. 10 registros. Aquí no sé cuántos tienen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, pues sí, cabal, 10 registros. Vaya, pero necesito que cuando lo vayan terminando me vayan diciendo ya, aquí en el chat, de aquí del Zoom. Quiero ver cuánto tiempo es que se toman ustedes para hacer esto. No va a llevar ningún tipo de información, solamente eso, tal cual está ahí. Nadie todavía. Ah, quiero ver si. No sé si lo están mandando a otro lado. Ah, Alejandro también ya estuvo. Bárbaro, Alejandro. Vale, Alejandro ya lo terminó. ¿Quién más? Carlita también. Veía aquí, no sé si será de este o la anterior. Vamos a ver uno más que lo termine. Que me avise que ya lo terminó. Julita ya, ok. Va, lo vamos a hacer. Va, miren, hay diferentes maneras. Yo creo que cada uno de ustedes lo ha de haber hecho de una forma distinta. Ahí como se sientan ustedes como más cómodos. Pero la idea es de que podamos implementar lo que se ha venido haciendo. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Con solo que demos el primer paso, como aquí está el cuadro de notas que va a llevar todo esto, lo que es la combinado y centrado, y después el siguiente fila podría ser esto. Entonces le ponemos nota 1. Esto nos va a servir lo que ya hemos estado haciendo. Vamos hasta nota 3. Después aquí le vamos a dar from 1. Vaya, con eso que tengamos, podemos venir acá a seleccionarlo. Si quieren ustedes ponerle negrita de una sola vez, venimos, le podemos dar aquí el color que ustedes quieran, después se ponen en este otro, le dan un color también. Teniendo eso así, entonces venimos y lo único que vamos a hacer es ahí adecuarlo al ancho de la columna que queramos, ¿no? Podría ser esto un poquito más, y ahora solo venimos, seleccionamos, copiamos, pegamos y pegamos. Y aquí solo vamos a hacer el from final. ¿Okay? Ya tenemos eso ahí. ¿Eh? Todavía le pueden cambiar aquí el color si quieren. Ya tenemos eso ahí. Ahora, ¿qué nos faltaría? Solo venir a seleccionar todas estas Y aquí le ponemos todos los bordes y están ahí. Luego seleccionamos esto para no poner esto de cero. Venimos aquí menú contextual, le decimos ahí el pegado de esta manera. Y aquí solo vamos a poner el formato de porcentaje y solo vamos 10, 30 y 60, ¿va? Y ahí tenemos. Ah, me faltó aquí el encabezado, que es el cuadro de notas. Combinado y centrado, le ponemos el color y aquí cuadro de notas. Va. Ustedes van a ir viendo cuál es el método que más pueden ustedes sentirse cómodos para hacerlo. La idea es que le vayamos poniendo acá nosotros lo más que se pueda ir inyectándole velocidad a lo que se va haciendo. Las notas, igual como ya sabemos cómo aplicarlo, entonces apliquemos una nota. Vámonos con el aleatorio, igual aleatorio.entre. Y aquí lo vamos a poner que sea entre 1 y 10. Esos valores. Ok, después venimos, copiamos para abajo, copiamos a la derecha. Como todavía está seleccionado eso, copiamos todo esto, pegamos, enter. Ya tenemos todo eso. ¿Quiere usted dejarlo fijo? Entonces seleccionamos todo esto, copiamos, menú contextual, pegado de valores, y ahí tendría que quedar ya fijo todo eso. Va. Tenemos ya ahí eso. Esto, lo que son los promedios, esto tendríamos que hacerlos por separado, pero estos son fórmulas que le vamos a poner diferentes. Pero necesito que me terminen ustedes primero ese cuadro para poderles explicar lo siguiente. Perdón, dijo aleatorio. Entre 1 y 10, porque serían las notas nada más. 1 y 10. Ok. Promedio no, ¿verdad? Promedio no va a ir nada todavía, porque ahí vamos a aplicar la fórmula. ¿Estamos listos con esto? Vale, les voy a explicar ahora esto. Si nosotros, por ejemplo, si aplicamos un promedio normal acá, solo hay dos formas de cómo aplicar un promedio básico, sencillo, normal. Una es con fórmula con paréntesis y otra es fórmula con función. Son las dos únicas que se pueden hacer así. No podemos hacer una fórmula simple porque por la jerarquía no lo podríamos hacer. Ahora, pero si nosotros hacemos o aplicamos un promedio normal, en este caso que son tres notas, ¿qué ponderación o qué porcentaje lleva cada una de estas notas? Como son tres, ¿qué porcentaje lleva cada una de ellas? Para el 100%, ¿cuánto sería? Sería el 33.33, ¿verdad? 33.333 para cada una de ellas. Si tuviéramos cuatro notas, entonces sería el 25% para cada una. Pero en este llevaría el 33.33333. Vale, pero eso sí, si hacemos ¿cómo se llama? Un promedio normal. Un promedio normal donde tenga cada uno la misma ponderación. Pero yo quiero asignar una ponderación diferente, que son estas que están acá. Yo quiero que esas sean las ponderaciones que lleven. El primero, si la nota 1 va a tener una ponderación de 10, la del otro 30 y el otro 60. Entonces, ¿eso qué implica? Que la primera, ¿cuánto va a ser? Si este sacó 8, la nota 1, ¿cuánto equivaldría? Equivaldría a 0.8, ¿verdad? En la segunda nota sacó 2, sería 0.6. Y en la última sacó 8, y como vale 6, ¿cuánto sería? Y acá solo vamos a hacer la suma de esto. Y aquí sería esta. Este sería la nota o el promedio que se tendría. Este que está acá es el que debería aparecer acá. Así. Así como lo estamos viendo ahorita. Entonces yo necesito que le apliquen ustedes acá en promedio, en este y en este tiene que aplicarse esa misma fórmula que nos dé ese resultado. ¿Sí se entiende? No, no entendí, no. Perdón. Vale, vamos a ver nuevamente. Cada una de estas notas tiene una ponderación diferente. Acá, no. Yo así quiero que sea. La primera, sacó 8. Si tuviéramos que la misma ponderación tiene cada uno, esta tendría el 33, 33. Vale, eso ya lo dijimos. Que al final la suma de esto nos da el 100%. Pero yo no quiero que lleven todas la misma ponderación. Sino que yo quiero que esta nota solamente valga el 10% del total. La segunda que valga el 30% y la última que valga el 60%. Eso indica que si nosotros tenemos acá la primera nota, vemos que sacó 8, ¿a cuánto equivale? El 10% de 8 es 0.8. La otra sacó, cambiémosle aquí, pongámosle 4. En este sacó 4, pero esta es la ponderación entre el 30%. ¿Cuánto equivale? 2.4. En el último, vamos a cambiar aquí también, sacó 6. Pero como vale el 60%, esto equivale a 3.6. Y la nota o el promedio final sería de 6.8. Ahora, todo esto que les acabo de explicar, yo necesito que ustedes lo creen en una sola fórmula que se va a aplicar aquí. Para que después hagamos una serie de relleno para acá, o una copia para acá, otra copia para acá, otra copia para acá. Y en el promedio final, ahí sí tendríamos que poner el promedio normal para los tres promedios. Uy, este sería promedio 2 y este sería promedio 3. Entonces aquí el promedio final sería el promedio del 1, del 2 y del 3. ¿Hoy sí? Más o menos. Sí, más o menos. Vale. Una consulta. Las notas... los valores que ha puesto usted ahí, como usted lo puso. Es que como todos son diferentes, Adriana, por la función, todos van a ser diferentes. Aleatorios. Sí, sí. Ahí está, lo puse entre 1 y 10. Esos son los aleatorios que puse. Perfecto, gracias. Y después solo copie y pegue los valores para si no es que quiere que lo esté cambiando, si no lo deja así. No hay problema. Licenciado, ¿cómo dijo que se llamaba para dejarlos fijos? ¿Cómo aparecía la opción? Ah, solo cópielo como valor. Ah, ok, gracias. Uh-huh. Recuerden que aquí tendrían que hacer, aplicar también la referencia absoluta. Esa es la idea también, ¿verdad? De que vayamos aplicando lo que hemos estado viendo. Y en este caso hay que aplicar referencia absoluta porque hay que tomar como estos valores, ¿verdad? Para cada uno de esos. Una sola fórmula es la que tienen que hacer. Vaya, bueno, si quieren, guarden hasta donde lo tienen hasta ahorita, hasta donde han llegado. Si no la terminaron, si quieren, después intenta nuevamente. Si no, mañana lo vemos. Ya se acabó el tiempo, entonces vamos con la otra. Guárdenlo por si ya adelantaron algo para que mañana lo terminemos de ver. Y así ya no tengo problema y lo revisamos entre todos. ¿Parece? Los dejaría hasta aquí. Y nos veríamos mañana si Dios quiere. Siempre a la misma hora, ¿verdad? Pasen feliz noche, cuídense, que descansen.